pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La impotencia. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere en su corazón que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 23. La impotencia puede generar en nosotros actitudes y comportamientos obsesivos. Yo tengo ciertos problemas con mis huesos y mis tendones. Cada cierto tiempo se declaran en rebeldía, por lo que acaba haciéndose necesaria la mediación del doctor para que todo vuelva a su lugar. Esto me lleva a que de tanto en tanto tengo tiempos de médicos, y algo que he observado en las esperas ambulatorias, que son muy largas, es como hay mucha gente que ante la impotencia que genera la enfermedad, hablan de ello continuamente. Pero, ¿qué nos dice Jesús que tenemos que hacer en esos casos? Él no nos dice que hablemos de nuestros problemas, sino que le hablemos a nuestros problemas. Por lo general, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando encontramos dificultades infranqueables? Sensación de fracaso, de impotencia, decepción y en muchos casos renuncia y abandono. Es evidente que nadie debe de tomar la decisión de enfrentar una montaña si no está equipado para hacerlo. Y en la vida muchas son las montañas que se levantan ante nosotros impidiéndonos alcanzar nuestras metas. Ahora bien, podemos en alguna manera equiparnos para enfrentar esas situaciones infranqueables que la vida pone ante nosotros. Indiscutiblemente, sí. Si Dios a través de su Hijo Jesucristo nos está diciendo que podemos hacerlo, es porque en Él y en su palabra reside el poder para llevarlo a cabo. Sin embargo, ese equipamiento, ese poder que reside en Él y en su palabra, solamente se torna real en nuestras vidas a través de la fe. La fe es el nexo de unión entre el poder de Dios y nuestras vidas. La fe es absolutamente necesaria para conquistar nuestras montañas. Nadie puede declarar la victoria ante las dificultades sin fe y esperar resultados, pues acabará tristemente decepcionado. Quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué encontramos un poco más adelante en este pasaje de Marcos? En el verso 24 nos habla de la oración, y en el 25 del perdón. Así pues, encontramos que cuando Jesús nos habla de nuestros problemas más grandes y de nuestra incapacidad ante ellos, las claves que nos da son la fe, nuestro corazón, la oración y el perdón. Nada vamos a poder alcanzar si nuestro corazón está lleno de falta de perdón. Y a ningún lugar llegarán nuestras oraciones si brotan de un corazón incrédulo y rencoroso. Si ya has conocido a Jesucristo, si tu vida ya fue rescatada, agradece cada día en tu corazón que Cristo tuviera la disposición
de destruir en la cruz todo aquello que te separaba de la salvación y que te diera una vida nueva. Y dispón tu corazón a perdonar. Rindamos nuestras opiniones, nuestros supuestos derechos a la voluntad de Dios y dispongámonos a perdonar para que la palabra de Dios adquiera poder en nuestras vidas. Y si no has conocido a Cristo, confía. Él vino aquí a buscarte y murió de amor por ti. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.